Reporte 100. Pasan las horas en Turquía y en Siria y la cifra de muertos sube y sube y sube. Ya superó este miércoles las 11.000 personas muertas, lo que lo convierte en el sismo más letal en más de una década. Y están los rescatistas luchando contra la adversidad del clima, con temperaturas en el punto de congelación, con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Los rescatistas trabajan durante noche, madrugada, día, buscando señales de vida entre los restos de los miles de edificios que colapsaron por este catastrófico terremoto. Y justamente le agradezco a Karen Guevara. Karen es psicóloga, es youtuber en Estambul, Turquía, es mexicana, que nos tome una llamada de teléfono para que nos cuente cómo se encuentra la situación en Turquía. Karen, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, buenos días acá en Sonora, en México. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo radico aquí en Estambul. Sí. Afortunadamente aquí en Estambul no se sintió el terremoto, pero bueno, sin embargo, Estambul es una zona estratégica que están llegando todas las brigadas a Estambul y de Estambul viajan a Adana. La situación está contratiempo, las primeras 72 horas son como las más importantes para encontrar sobrevivientes. Ahorita van casi 60 horas de búsqueda exhaustiva y, como bien lo dices, las condiciones climáticas han sido una situación que agravia todo esto, y carreteras cerradas, que hay zonas que aún todavía no han podido entrar los rescatistas, a pesar de que está la ayuda. Sí. Y la esperanza de estas brigadas internacionales que están llegando, y por cierto que ya llegó México. Sí, ¿se sabe, Karen, de mexicanos en las ciudades donde ocurrieron los sismos? Hasta el momento, tanto la Embajada de México en Turquía y el Consulado de Estambul no han dicho que haya algún reportado. Ellos sí dieron la información del número de emergencia, tanto para ciudadanos que radican aquí en Turquía como algún turista que pueda estar cerca de la zona para que se comunique. Es una línea que funciona las 24 horas, pero al parecer yo vi que no hay ningún hasta el momento reportado. Sí. ¿Por qué causaron tantos daños estos sismos? ¿Por qué los terremotos de Turquía y Siria han sido tan catastróficos? He leído que Turquía tiene una de las legislaciones desde hace 10 años más estrictas del mundo en el tema de edificación, justamente para prevenir este tipo de situaciones, y colapsaron más de 5.000 edificios. ¿Qué es lo que lo hizo particularmente peligroso, feroz, estos terremotos? Sí, mira, Turquía, como bien lo dices, es un país que tiene dos placas tectónicas muy grandes. Es una zona sísmica altamente, estaba leyendo, de las más potentes en el mundo. Sí. La zona que fue afectada, donde se dio el epicentro, era una zona donde no se esperaba los temblores, digamos, o un gran terremoto. Se esperaba en esta zona Estambul, donde ya las infraestructuras están capacitadas para aguantar temblores. Sí. La otra situación que pasó, el primer temblor fue a las 4:17 de la madrugada. Tomó por sorpresa a la gente, no, algunos estaban saliendo, a los 10 minutos hay otra réplica, a los 10 minutos otra réplica, pero con movimientos muy fuertes, y aparte la duración fue mucha del primero. Pasó sí 9 horas y otro terremoto de casi la misma intensidad, si no me equivoco, 7.6 de la escala. Entonces fueron dos terremotos en menos de 24 horas, que los edificios que tal vez estaban un poco dañados y se podían salvar, con el segundo terremoto destruye, y es algo muy impactante, porque lo que cuentan que los movimientos fueron demasiado agresivos. Sí. ¿A qué distancia, Karen, está Estambul de los lugares donde ocurrió el sismo? Está lejos, estamos a 1.000 kilómetros. A 1.000 kilómetros de distancia. ¿Hay comunicación hacia esos lugares en estos momentos? ¿Se puede viajar a esos lugares en estos momentos? Sí, se puede viajar. Por vía aérea se llega al aeropuerto de Adana.
ahí es donde empieza el problema en las otras zonas, porque hay carreteras cerradas, pero también vía marítima. Estaba viendo una noticia que acaban de trasladar de una ciudad vía barco a heridos a otra, a Mersin, sí, si no me equivoco, vía barco. Entonces están movilizando todas las instancias posibles para salvar vidas. Sí, el gobierno turco ha respondido en la medida de esta tragedia. Bueno, pues hasta ahora, el día de ayer, por ejemplo, el alcalde de Estambul viajó a las zonas afectadas y hoy, hace menos de una hora, llegó el presidente de Turquía. Está empezando a hacer como ya dentro de las zonas más que se necesita para que también pueda ver, porque hay muchas quejas de que los brigadistas, los voluntarios turcos, el pueblo turco está tratando de apoyar, pero hay lugares que ni siquiera han podido ir a sacar y que necesitan ayuda. Sí. No hay, al parecer, hay cortes de luz por toda la tragedia. Ayer en las noticias de Turquía, unos camarógrafos y reporteros apagaron las luces de las cámaras para que pudieran ver cómo los brigadistas a la oscuridad están rescatando. No se veía nada. Sí, ¿tienes conocidos en las ciudades donde ocurrieron los terremotos, Karen? No tengo conocidos, pero sé de algunas historias de algunos conocidos que tenían familiares allá y que han perdido la vida o que todavía no los encuentran. ¿Qué te han contado? Turcos. ¿Qué te han contado de tus conocidos? Después de 10 horas, a una persona la pudieron rescatar y a otros no tienen noticias, no han podido sacar sus cuerpos. Sí. Esas son como las historias más comunes, mucha incertidumbre y que pues tienen la esperanza de que sigan vivos bajo los escombros. Sí, ha sido polémico el papel de la cónsul en Estambul, Isabel Arvide, que ha hecho polémica en redes sociales. ¿Tienes contacto? ¿Has tenido contacto? ¿La cónsul ha tenido contacto con los mexicanos en Estambul o los mexicanos han tenido contacto con su cónsul en Estambul? Yo como sigo en Twitter tanto a la cónsul Isabel Arvide, como al consulado de Estambul, como la embajada. Yo siempre sigo las redes sociales porque ahí dan los informes oficiales, ¿no? Sí. Ellos mandaron un comunicado que por favor, que cualquier mexicano que necesitara ayuda, estaba ahí el número de emergencia. Entonces, no se ha comunicado directamente, pero han dejado como los números. Y a mí... Es decir, si tú como mexicana tienes necesidad de recurrir a la embajada o al consulado, ¿es de fácil acceso? A mí, en mi caso particular, que he tenido alguna dificultad, siempre me ha apoyado el consulado mexicano, sin ningún problema. Sí, muy bien. Karen Guevara, ¿algo que desees agregar que no te haya preguntado? Bueno, no, yo agradezco mucho a ustedes por la preocupación. Esto ayuda muchísimo para que sigan las donaciones. En México veo que se están organizando muy bien, que cualquier situación, desde la página oficial de la Embajada de Turquía en México, también ahí pueden donar. Y yo les agradezco mucho su apoyo. Y el pueblo turco está sufriendo bastante estos momentos y estas últimas horas son muy fundamentales y la esperanza es ver estas brigadas que están llegando y muy feliz. Los medios turcos también han mencionado la brigada de México, los topos, la Cruz Roja de México y toda la brigada, así que eso me dio mucha felicidad. ¿De qué parte de México eres, Karen? De Pachuca, Hidalgo. De Pachuca, Hidalgo. ¿Tu familia bien? ¿Has tenido comunicación con ellos? Sí, estaban preocupados porque bueno, la noticia fue pues devastadora y pues uno no sabe cuando estás en otro país exactamente dónde son esas ciudades, te imaginas todo Turquía, pero sí he estado en comunicación con mi familia. Muy bien, Karen Guevara, psicóloga, youtuber en Estambul, gracias por tomar esta llamada, que todo esté muy bien por allá y estamos en contacto. Por supuesto, me quedo a sus órdenes, cualquier cosa cuenten conmigo y muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto, desde el país en ruinas, desde Turquía. Reporte 100.